Perfecto, buenos días. Primero, ¿todos me escuchan bien? Sí. Ok, bueno, un placer estar acá, aunque sea a la distancia, pero poder compartir con ustedes el tema de resolución alterna de conflictos. Vamos a hablar un poquito de lo que es el centro cívico. Por ahí la camarita está enfocando el brochure que tenemos. Luego se los vamos a hacer llegar cuando vengan a hacer el dialoguemos. En el siguiente video van a ver un poquito lo que es y de qué se trata el centro cívico. Y luego en la presentación vamos a hablar de lo que son las casas de justicia y todo lo que realizamos, así como les voy a dar una breve explicación del curso Dialoguemos para motivarlos y que juntos podamos iniciar esta gran aventura. Entonces, sin más por el momento, veamos el video de centros cívicos y esperemos que les guste. Perfecto. Bueno, ahí más o menos vimos lo que era un centro cívico por la paz. Ese video lo pueden encontrar en YouTube y se pueden informar un poquito más acerca de todo lo que realizamos acá, y en las 7 provincias del país. Hay 7 centros cívicos. En este caso, bueno, en el de Heredia es que les voy a contar un poquito cómo trabajamos desde la Casa de Justicia. Nosotros trabajamos primero que nada fundamentados en la Ley 7727, que es la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social. Esta ley se crea en el 97 y en 1998 se abre el programa de Casas de Justicia para poderle dar un poco de forma a la ley. Aunque si bien la ley, más de la mitad de sus artículos habla de centros de arbitraje, también se da lo que son las Casas de Justicia. Y es así como en el 2004 se crea la Oficina de Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos. Esto para poder organizar mejor las casas de justicia en el país. Ahorita tenemos unas 20 casas de justicia. Decirles que vamos bien con la presentación, si ahí la están pasando bien, por aquello de que...
Ajá, los compañeros la estén siguiendo. ¿Sí? Para ver aquí que, ajá, tengan la presentación a mano. Bueno, mientras resolvemos el problemita técnico, decirles que la Dirección Alterna de Conflictos tiene como misión promover a la sociedad este tipo de espacios. Desde la idea es cada cantón y ojalá cada distrito, pero por el momento estamos por lo menos en cada provincia. Nuestra visión es atender a la gente de manera gratuita y voluntaria. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque la gente nos llama y nos dice, oblíguelo o mande al policía a que venga a resolver el conflicto. No podemos hacer eso. Todo es de manera gratuita y de manera voluntaria. Dentro de nuestras funciones está el impulsar el conocimiento, la aplicación de resolución alterna de conflictos. Es por eso que hoy estamos entrelazando con ustedes este tipo de charlas para que cada día más y más gente pueda conocer de nosotros. Lo otro es que la Dirección Nacional fiscaliza tanto las casas de justicia como los centros de arbitraje. Esto, por así decirlo, para que todos vayamos en una misma línea, ¿verdad? Y no hagamos cosas diferentes. Lo otro es acercar la justicia a las comunidades. Este punto es importantísimo. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a resolver sus conflictos de manera violenta. La idea es que la gente se acostumbre a realizar y a resolver sus conflictos mediante el diálogo y la buena comunicación. Lo otro es fortalecer el programa de casas de justicia. Tengo entendido que hay o se está por ahí firmando un convenio con las universidades públicas. La Universidad de Costa Rica ya tiene casa de justicia. La idea es que la Universidad Nacional la tenga, la UNED la tenga y el Tecnológico. Entonces vamos ahí poco a poco. Ustedes yo creo que van con un paso adelante en el sentido de que ya se están formando, ya están conociendo del tema, van a ser gestores de paz, van a ser facilitadores de círculos de paz, que eso es muy importante, y así pues van a tener más herramientas para el día de mañana si abren una casa de justicia poderla hacer frente. Lo otro es, y es sumamente importante este punto, que nosotros, nuestros servicios son totalmente gratuitos. No cobramos absolutamente nada. La gente solo para el trámite de disolución de vínculo por mutuo, que no es divorcio, la gente lo confunde, nosotros acá, la gente viene y se sienta y llega al acuerdo, pero el que divorcia es el juez. Esto es como un paréntesis porque la gente tiene un concepto errado de lo que aquí hacemos con respecto a ese tema. Solo a estos casos se les pide las certificaciones o constancias, que cada parte las paga y las trae, ¿verdad? Es lo único. Fuera de ahí no se les cobra absolutamente nada y todo es de manera gratuita y voluntaria, que es muy importante. Indicarles que nosotros ofrecemos este servicio, además de gratuito, también somos confidenciales. Es decir, todo lo que me venga a contar alguno de ustedes sobre algún conflicto familiar, vecinal u otro, va a quedar en mí, ¿verdad? Nunca se le puede contar a nadie, no se puede publicar en redes sociales ni demás. También nosotros somos imparciales, no vamos de un lado de la parte ni del otro, ¿verdad? Vamos del lado de ambos, por así decirlos, y realizamos diferentes procesos que en esta presentación les vamos a hablar. Por el momento, ahí como ven el gráfico, estamos en todo el país prácticamente, ¿verdad? San Pedro, que está la Casa de Justicia de la U Latina y la de la UCR. Estamos acá en Heredia, propiamente en el Centro Cívico por la Paz. Estamos en Palmares, estamos en Liberia, en Santa Cruz. En Alajuela estábamos, ahorita estamos como en una fase ahí de que se está reacomodando para ver dónde se vuelve a abrir la Casa de Justicia, lo mismo que en Curridabat. Y en Mora sí estamos operando. Estamos en San José, propiamente en Atillo, estamos en Desamparados en el Centro Cívico. En Limón, prácticamente estamos en el Centro Cívico de Pocosí. Estamos en Atillo y estamos en Cartago y en Guápiles, que prácticamente es el sector de Pocosí. La idea es que se vayan aumentando más casas de justicia. Por ejemplo, se ha abierto la de Santana también y otras más. La idea es que permanezcan en el tiempo y, como les repito, ojalá lograr que en cada distrito del país se llegue a abrir una casa de justicia. ¿Cómo se abre una casa de justicia? Importantísimo, ¿verdad? Nosotros tenemos socios contraparte, es decir, el Ministerio de Justicia y Paz en algunas ocasiones o en el tiempo anterior ponía el funcionario, en el caso de mi persona y los otros compañeros. Pero ¿quiénes nos financian o quiénes nos ayudan? Prácticamente el gobierno local, hablamos de municipalidades, universidades públicas y privadas, colegios profesionales como el Colegio de Abogados, Psicólogos u otros, y lugares como Habdeba también nos estuvo ayudando.
¿Qué realizamos? Bueno, procesos de mediación, tratando de que primero las partes negocien entre ellos, luego hacemos mucha promoción. ¿Qué es hacer promoción? Bueno, es ir de casa en casa o de lugar en lugar, ir a los juzgados, ir a los centros comerciales, ir a los moles, ir a las clínicas, a las fuerzas públicas, a los centros educativos y comentarle a la gente todo lo que hacemos. La gente viene acá siempre preguntando por un abogado, ¿verdad? Entonces nos dicen, es que vengo para una asesoría legal. Acá nosotros no asesoramos. Nosotros los que hacemos son orientaciones en tema de resolución alterna de conflictos. Y si los casos no es nuestro, hacemos unas referencias. Es decir, le decimos a la gente, vaya a consultorio jurídico o a LIMAS o a LINA o a alguna otra institución donde la persona pueda resolver su caso. ¿Qué tipo de población atendemos? Bueno, todo tipo de población, ¿verdad? Sea población mayor, ¿verdad? Menores de edad, acompañados siempre por un adulto, sea el tutor o el representante, hombres y mujeres, digamos, sin ningún tipo de nacionalidad o algún tipo de discriminación, todo lo contrario, somos más bien inclusivos y tienen que presentar algún documento de identificación, no necesariamente las cédulas, puede ser carné de residente u otro, ¿verdad? Mientras esté al día. Bueno, aquí es importante indicarles que las casas de justicia no tenemos, digámosle, una zona de procedencia. Es decir, en Heredia se supone que trabajamos para la provincia de Heredia, pero si viene otro tipo de persona de Cartago y quiere venir a la Casa de Justicia de Heredia, no hay ningún problema. Solo en los casos de disolución alterna de conflicto sí es por competencia. Del lugar donde son las personas se tiene que mandar al juzgado y de ahí se hace el trámite. Vuelvo y repito, somos totalmente gratuitos y antes teníamos ahí que no se requería cita previa debido al exceso, ¿verdad? Y la saturación de nuestra agenda, sí, ¿verdad? Tenemos esas excepciones. Cuando la agenda está llena, sí tenemos que hacer citas y obviamente consultas telefónicas. La gente llama, nos pregunta y demás, entonces la línea por ahí siempre está un poquito saturada. Preguntarles si me van siguiendo, van entendiendo todo, todo está bien por allá. ¿Sí? Ok, muy bien, perfecto. Ok, es que hay veces es más fácil estar ahí con la gente, ¿verdad? Desde largo cuesta un poquito, pero aquí vamos. Tipos de conflictos. Vamos a ver, ¿qué vemos las casas de justicia? Vemos todo tipo de conflicto vecinal, que por eso nacieron las casas de justicia. Problemas vecinales como, digámosle, un problema de basura. En este caso que tenemos a los compañeros, aquí está conmigo José y allá está con ustedes Sebastián. Entonces, por ejemplo, que ellos tengan un problema vecinal, son vecinos y resulta que José se va de fiesta todas las noches, ¿verdad? Entonces al otro día, bueno, él está cansado, quiere dormir, pero resulta que Sebastián es todo lo contrario y pone todo el pachangón y demás y además de eso tienen problemas de basuras, ¿verdad? Uno le tira la basura al otro, tienen un palo de mangos, entonces el otro, la canoa, se le taquea de las hojas y demás. Resulta que entre ellos tratan de hablar y negociar, no llegan a un acuerdo. Entonces, José o Sebastián, cualquiera de los dos, llama a la Casa de Justicia y dice: mire, yo intenté hablar con mi vecino, pero no hay forma. Yo necesito paz, tranquilidad, necesito seguir con mi vida, pero con él no se puede. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Llamamos a la otra parte y tratamos de que estos lleguen a un arreglo directo. Es decir, que sin la intervención de Casa de Justicia, solo por nuestra llamada telefónica, puedan resolver. Pero resulta que cuando los llamamos, más bien la otra parte nos dice: no, es que usted no sabe la versión, esa no es totalmente diferente, yo quiero írsela a explicar. Entonces ahí es donde los invitamos a hacer una audiencia, que es las reuniones de mediación, y acá ellos vienen, conversan, cada uno dice su posición y tratamos los mediadores de llevarlos a un interés en común para que así puedan resolver ese conflicto. Tal vez ustedes me dirán: Leslie, pero eso es algo muy sin gracia. Bueno, decirles que por temas tan sin gracia, lamentablemente se han llegado a matar a una persona, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado y tratar de abordar las situaciones mediante el diálogo y la buena comunicación. Todo tipo de conflictos familiares atendemos, ¿verdad? Por ejemplo, los hijos que no se ponen de acuerdo para el cuidado de su papá o su mamá o su abuelo, adultos mayores. Los hijos que no se llevan los adolescentes con las mamás, ya no les quieren hacer caso, necesitan órdenes o necesitan reglas, también acá lo vemos. Problemas entre hermanos, que les dejaron un lugar de herencia y no saben cómo administrarlo, aquí los podemos poner de acuerdo. Y cualquier tipo de situación familiar que exista. Los casos laborales, sí de indicarles que están en proceso, ¿verdad? Porque cambió el nuevo código, entonces estamos en negociaciones con el Ministerio de Trabajo para poder brindar el servicio. Tenemos también que resolver conflictos de tránsito,
¿verdad? De construcción comunales y de consumo y otros, ¿verdad? Cualquier tipo de conflicto que usted quiera resolver y tenga la capacidad de dialogar, acá se puede solucionar, ¿verdad? Importantísimo esta otra diapositiva, ¿qué es lo que no se puede resolver? Ningún tipo de delito, ¿verdad? Se puede resolver acá, solo en, digámosle, en materia penal, por así decirlo, lo único que vemos son contravenciones, pero esas contravenciones son coordinadas con la Fiscalía Penal Juvenil y es en materia, valga la redundancia, penal juvenil. Es coordinado con ellos nos mandan el expediente, nosotros convocamos a los chicos, hacemos una reunión de justicia restaurativa y luego devolvemos el expediente a la misma Fiscalía para que ellos le den continuidad al proceso. Y ningún caso que tenga que ver con violencia lo atendemos acá, que lamentablemente vienen muchos, ¿verdad? Ningún caso. ¿Por qué? Porque hay un desbalance de poder. Entonces, al haber ese desbalance de poder entre las partes, no se podría llevar acá el caso. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, indagamos, le preguntamos a la gente. Muchas veces la gente no nos lo dice por teléfono, ni siquiera lo dice acá sentado cuando llenamos el expediente, pero en los procesos de la mediación, en las etapas, está lo que llamamos el filtro. Ahí nos damos cuenta, les pasamos un cuestionario muy corto de 5 preguntas donde se detecta si hay o no hay violencia. Y ahí es donde lo podemos determinar. ¿Qué pasa? Tal vez ustedes se preguntarán, Leslie, ¿qué pasa si hay violencia? Bueno, le remitimos el caso a la sede o a la instancia correspondiente, ¿verdad? Eso es muy importante decirlo. Bueno, ventajas, ahí enumeré muchísimas, les puedo citar algunas, obviamente la parte económica, ¿verdad? Que es todo gratuito, es más rápido que en los tribunales, no sé cuánto se puede durar una disolución de vínculo o lo que conocen como divorcio en sede judicial. Acá es cuestión de si acaso 1 mes, mientras se le da la cita, mientras va al juzgado, mientras lo homologa el juez, es muy corto en realidad, es totalmente confidencial, somos totalmente flexibles, nos tratamos de acomodar a las partes, recordando que las partes son las que traen las soluciones, nosotros solo los guiamos. Y decirles qué más, digamos que la voluntariedad, ¿verdad? Esto es muy importante. La gente a veces me dice, es que con su llamada como que decimos, lo obligó, no, sino lo convenció, que es diferente para que viniera. Entonces, hay veces la gente dice, pero ¿cómo hizo? Vieras que esa persona nunca quería venir. Bueno, uno trata de hablarle, de decirle y tal vez de expresarle un poco las ventajas que tiene a las desventajas que puede tener si continúa con ese conflicto. Ok, bueno, acá un poquitito del procedimiento, como ustedes pueden ver, dice, las partes vienen libre y voluntariamente. Se valora si es admisible o mediable el caso. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, con lo que les dije anteriormente, si no hay delito y no hay violencia, es admisible, ¿verdad? Y si se puede mediar, es decir, si todas las partes involucradas en este conflicto pueden venir acá, se le nombra un mediador. Vamos a ver, la Casa de Justicia Heredia, gracias a Dios, tiene la ventaja de tener más de 30 mediadores adultos y más de 45 mediadores jóvenes y en proceso unos 15 o 20 más para formarse este o el otro año como mediadores entre pares, que son lo que llamamos a los mediadores jóvenes. Entonces, gracias a Dios, se puede decir que contamos con una planilla abundante, pero planilla totalmente ad honorem, ¿verdad? No se les paga absolutamente nada, ellos dan pues su amor, su tiempo y su dedicación. Una vez que son formados como mediadores y presentan su título, se les acredita en Casa de Justicia y se les va dando las mediaciones. Cuando no hay mediador que lo cubra, en este caso mi persona como coordinadora los tiene que hacer frente, ¿verdad? Los tiene que cubrir. Una vez que se hace eso, se le notifica a las partes la audiencia de mediación, o sea, el día y la hora en que los vamos a atender. Y evidentemente se les recuerda en todas las etapas del proceso, que eso ustedes lo van a ver muy probablemente en el curso de mediación, si alguno lo llega a llevar, se les indica que todo es mediante el diálogo y el respeto. Es decir, aquí no se vienen a gritar, a pelear ni a tratarse mal, sino aquí vienen a dialogar, ¿verdad? Que es algo muy importante. Este acuerdo, ¿verdad? Trata de la gente de llegar a sus intereses y que sean viables y que se les haga la prueba de realidad. Yo siempre cuento esto y la gente lo ve como un chiste, ¿verdad? Pero resulta que en Desamparados, en los inicios, cuando yo coordinaba la casa de allá, hubo un caso de dos señores que estaban en una disolución de vínculo y resulta que ellos tenían una vaca. Entonces, bueno, hablaron de todo el caso y demás. Generalmente uno hasta hace hasta un régimen de visitas por las mascotas que tiene la gente. En este caso era una vaca, la gente era de Jericó, ¿verdad? La parte rural, y bueno, tenían eso de mascota. Al final uno le dice al otro, bueno, déjate la vaca. De ahí anotamos que se dejaba la vaca y ya. Resulta que menos del mes llega la señora llorando, atacada a la oficina, pero llámelo, llámelo, la vaca no está. Bueno,
Yo pensé, dice, la comió, ¿verdad? La vendió, algo pasó con la vaca. Llamamos al señor y resulta que el señor lo que nos dice es que la vaca se le murió y le preguntamos por qué y dice, de ahí, si yo la tenía en la sala. Imagínense ustedes, una vaca en una sala, aunque usted no lo pueda creer, así como vimos hace mucho en las noticias, la vaca en un taxi, bueno, también es posible tener una vaca en una sala, lógicamente la vaca no tenía, ¿verdad? La parte adecuada o el lugar adecuado, me imagino que ni el alimento adecuado y se murió. Pero de ahí yo me puse a pensar, ¿qué hubiera pasado con un niño? ¿Verdad? Si hubiéramos hecho mal un régimen de visitas. Entonces, ¿qué hay que tener aquí cuidado? A pesar de que los animales son también importantes, los seres humanos, pues también, ¿verdad? Con toda la razón, tenemos que hacer una prueba de realidad. Es decir, si la gente se compromete a firmar un acuerdo, que es la última parte, tiene que cumplirlo. No es hacerlo por hacerlo, sino que realmente se pueda cumplir. Ok, funciones de las casas de justicia. Bueno, ahí en la presentación ustedes están viendo que tenemos mediación en diversos conflictos mientras no haya violencia, damos charlas como esta que estamos dando ahorita, se realizan capacitaciones como muy posiblemente la que ustedes van a tener de Dialoguemos, también nosotros apoyamos ferias, si alguna red y demás hace algún tipo de feria, también podemos ir con un stand, con brochure y le informamos a la gente, sensibilizamos, digámosle, esto lo hemos hecho con empresas de buses, con la gente de la fuerza pública, centros educativos y demás. Y todo tipo de actividad que tenga que ver con resolución alterna de conflicto, nosotros la podemos abordar. Hacemos coordinaciones interinstitucionales, las llamadas referencias que yo les decía cuando referimos algún caso, y participamos en todas las redes o cualquier otra comisión que tenga que ver con erradicar la violencia y promover una paz social, ¿verdad? Muy bien. Para ir más o menos metiéndole un poquito más de carnita a la presentación, tenemos los mecanismos RAC. Esto es súper importante, es una pincelada, pero me interesa muchísimo que ustedes lo tengan claro. Lo primero es la negociación, lo segundo que vamos a ver un poquitito es círculos de paz y lo otro es la mediación como tal. En cuanto a la negociación, indicarles que la negociación es aquella en que las dos personas o las personas involucradas en el conflicto, pueden ser más de dos, resuelven ellos solos, sin necesidad de ningún tercero imparcial, ¿verdad? Ojo, aquí tal vez usted me dice, Leslie, pero ¿cómo hago? Vieras cómo cuesta negociar con X o Y persona. Yo creo que más de uno ahí estará pensando en un vecino, una vecina, la suegra o el suegro, no sé, un tío, una prima, un hermano. Pero yo creo que siempre se puede llegarle al punto a esa persona. ¿Cómo? Bueno, ahí les puse un poquito de características que tiene que tener un negociador. Tiene que ser empático, realista, honesto, flexible, creativo, que planifica, que tiene buenas ideas, que es un buen observador, es buen constructor, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, para ser un negociador sí hay que mantener mucho la calma y la paciencia, ¿verdad? Esto nos cuesta mucho, no nacemos con esto. Hay gente que tal vez dice, sí, este trae ese liderazgo o trae esa paciencia. Bueno, yo creo que también nos formamos, ¿verdad? Al pasar el tiempo, los casos que tenemos, al hablar con la gente, las experiencias que todos vivimos, nos podemos volver negociadores muy buenos o negociadores muy malos. Eso depende de cada uno de nosotros, ¿verdad? Evidentemente hay diferentes tipos de negociación, como ustedes pueden ver ahí en la presentación, hay negociaciones cooperativas, competitivas, colaborativas, distributivas, de posiciones e intereses. La mayoría se ven en el curso de mediación. En mi caso, me corresponde hablarles de las que más usamos en el proceso de mediación, que es negociación por posiciones o negociación por intereses. Miren qué interesante, la misma Filmina lo dice, es de carácter competitivo, la de posiciones. Es decir, en el caso que teníamos de José y Sebastián, la posición de cada uno de ellos es uno que quiere dormir y el otro que quiere seguir con su fiesta, uno que le quiere tirar la basura y el otro que no la quiere recoger. Uno, ¿verdad?, que quiere seguir con su palo porque le da muchos mangos o limones y lo que sea, y el otro que las canoas ya no le dan más. Entonces, cada uno llega con una posición a la hora de hablar el conflicto, pero veamos la diferencia en el interés, es colaborativo. Es decir, ¿cómo logramos que las partes pasen de la posición al interés? Bueno, escuchándose uno al otro. Entonces, ahí es donde José le dice a Sebastián,
¿Por qué a él le molesta la música? ¿Por qué le molesta la basura? ¿Por qué le molestan las hojas? Y el otro lo escucha. Y ahí es donde nosotros tenemos esa escucha empática, ¿verdad? Nos ponemos en los zapatos de la otra persona y decimos, ah, ok, ya entendí, tal vez lo estaba haciendo, no me estaba dando cuenta de todo lo que le estaba perjudicando y bueno, a la larga nos podemos ayudar. Y ahí es donde la gente pasa a pensar no en un interés individual, sino en un interés en conjunto, ¿verdad? Por eso es que lo llamamos de manera colaborativa y que las dos partes salgan satisfechas. Aquí es algo importantísimo a todos los que están aquí en esta charla. Tenemos que aprender a ceder. Generalmente no cedemos, decimos, no, que sea él o que sea ella, yo no lo voy a hacer, tiene que hacerlo él. Si no aprendemos a ceder, nunca vamos a llegar a acuerdos. Tenemos que tratar de ser empáticos y de aprender a ceder para que juntos logremos un buen acuerdo. Muy bien, círculos de paz, esto es rápidamente porque ya la directora les explicó que ustedes van a llegar una capacitación aparte de círculos de paz con ACONAMAC y se van a poder hacer facilitadores de círculos de paz. Lo que yo sí les quiero motivar en este caso es que los que se inscriban en este curso le pongan alma, vida y corazón. Es un curso muy bonito, es de mucha entrega, es virtual y presencial y al final terminan haciendo un proyecto, haciendo un círculo de paz. Entonces, tal vez por ahí usted puede estarme diciendo, Leslie, yo no tengo la capacidad y yo no me veo como un facilitador en círculos de paz. Bueno, atrévase, dé el paso, de repente sí lo es y no se ha dado cuenta. Y esto va a ser una herramienta vital en su trabajo, en su familia y en todo lugar donde usted se desenvuelva. Entonces, eso por ahí se los dejo para no quitarle a Aurelia y a su equipo todo lo que les van a enseñar en ese sentido. El otro proceso que ya hablamos, negociación, un poquito de círculos de paz y de mediación, es indicarles que la mediación tiene principios, tiene tipos, hay diferentes factores y diferentes casos en el que se puede dar. Empezamos, por ejemplo, con las definiciones. Bueno, yo aquí les voy a pasar varias firminas con varias definiciones para que ustedes las lean, pero yo les voy a explicar con mis propias palabras. La mediación es aquel proceso en que dos o más partes vienen de manera voluntaria y, por supuesto, gratuita a tratar de resolver el conflicto. ¿Cómo lo hacen? Bueno, uno de los dos llama a la Casa de Justicia, el otro se le invita, resulta que llegaron acá, se sientan, se les hace las seis etapas de la mediación: el filtro, la introducción, planteamiento de hechos, creación, ¿verdad? Las opciones, negociación y toma de decisiones y los acuerdos. Es decir, una mediación puede andar durando 2 horas más o menos, mientras se llena el expediente también un poquito más. Y ahí las partes buscan soluciones guiados por el mediador y llegan a resolver un conflicto. Ojo, el mediador no propone y el mediador no les resuelve. Esto es las partes. Entonces esto es muy importante, ¿verdad? Ok, quedamos en la mediación. Ok, vamos bien. Bueno, nos duró tamaño ratito, ¿verdad? Y estamos usando la de la Muni. Sí, esta la inalámbrica, porque esta sí, Sí, esta tiene siempre. Es que a veces pasa que estas conexiones de la Muni se conectan por un tiempo limitado, ¿no? Ah, ok. Hoy, interesante, ¿verdad? Bueno, y buena prueba la de hoy. Bueno, prueba. Esa es la idea del otro año. Ya estamos fijos, digamos, ya tenemos la fecha, principio del otro año. De hecho, hola, hola. Otra vez estamos de vuelta. Ahí que nos confirmen. Ok, muy bien, muy bien. Ok, entonces les decía que la mediación, una vez que la gente viene, y acá lo más importante es que el mediador no
da las soluciones, sino las partes proponen, ¿verdad? La solución y el mediador lo que hace es una guía. Ahí les dejé varias conceptos para que ustedes lo tengan, igual lo pueden buscar en cualquier lugar, en Google y demás, siempre les va a salir el término, pero es bueno que lo entiendan en palabras sencillas, ¿verdad? ¿Qué es un proceso mediable? Es muy diferente a una audiencia judicial, ¿verdad? Acá nosotros no recibimos pruebas, no recibimos testigos, sino es que la gente venga, se siente, dialogue, conversen y juntos puedan llegar a un acuerdo. Por supuesto, no es tan fácil. Ahí el mediador tiene que usar técnicas de escucha y muchas herramientas que va adquiriendo en el tiempo. Por eso es que es tan importante estas capacitaciones, ¿verdad? Como vimos, los principios de mediación es un acto cooperativo, no competitivo, ¿verdad? Aquí no viene a ver quién gana y quién no. Se enfoca hacia el futuro, no en el pasado, ¿verdad? Y el fin es mejorar las relaciones. De aquí hemos tenido gente, les informo incluso, que viene a una disolución de vínculo y de repente se reconcilian. Bueno, de ahí puede pasar, ¿verdad? Hermanos que no se hablaban hace mucho tiempo y se vuelven a hablar. Primos que no se llevaban y después tienen una muy buena comunicación. Entonces es parte de eso, ¿verdad? No es ganar yo y que el otro pierda, sino es ganar, ganar, ¿verdad? Que es el principal objetivo que tenemos. Es muy honesto y franco, es decir, le pedimos a la gente que abra su corazón y le diga a la otra parte lo que siente y que siente con mucho respeto y es totalmente voluntario, ¿verdad? Es decir, que las partes vengan motivadas a poder llegar a un acuerdo. ¿Qué pasa si no llega a un acuerdo? No pasa nada, se hace un no acuerdo. Si una de las partes no viene, por ejemplo, se firma un acta de inasistencia y se le remite al otro a la instancia correspondiente, pero siempre se le trata de dar el seguimiento respectivo, ¿verdad? Bueno, principios de la mediación, también es importante que se preocupa por las necesidades e intereses en vez de las posiciones, como ya les expliqué, intenta igualar el poder entre las partes, ¿verdad? Es decir, no que uno gane y el otro no, o que el otro tiene más fuerza, tiene más dinero, de esto aquí ni siquiera lo vemos, ¿verdad? No es amenazante ni punitivo, es decir, no controlamos ni le decimos a la gente, usted es el culpable, es decir, aquí nunca se etiqueta, ni siquiera en los casos de justicia restaurativa. ¿Verdad? Aquí, aunque hay un ofensor, ¿verdad? Y una víctima, tratamos de llevar a la gente por igual y eso ustedes lo van a aprender en los círculos de paz. Por eso nos sentamos en forma de circular para que todos nos llevemos bien, ¿verdad? Es un proceso totalmente confidencial, es decir, nunca se habla ni se dice. ¿Qué pasa si, digamos, yo soy la mediadora y en este caso ya conozco a José, conocí a Sebastián y resulta que a mí me toca mediar un caso? Yo no puedo mediarlo porque sea como sea, ya los conocí y de repente hasta ya somos amigos y demás, entonces tengo que decirle a otro mediador que lleve el caso. ¿Esto para qué? Para ser imparciales y no ir a favor de una parte o la otra, ¿verdad? Es totalmente creativo, es decir, ahí todas las ideas que se puedan dar se da, es una transformación de ver el conflicto de manera positiva y de mejorar las relaciones entre las partes, ¿verdad? Antes de pasar ya al último video y escuchar sus preguntas y demás, a raíz de la charla, indicarles que, bueno, estamos totalmente al servicio de ustedes, ¿verdad? En este brochure que más adelante les podremos hacer llegar. La parte de atrás vienen todos los números de teléfono de todas las casas de justicia donde estamos ubicados y habla un poquito y el video que ustedes van a ver va a hablar un poquito en síntesis de todo lo que yo les referí. Pero antes de cerrar y pasar al video y a las preguntas, motivarlos para el curso Dialoguemos, ¿verdad? Ahí les van a estar dando más información al respecto, pero en el curso Dialoguemos vemos seis etapas, ¿verdad? De hecho, se les da este brochure con las seis etapas. Es cómo resolver un conflicto, ahí sí lo vemos un poquitito mejor, cómo resolver un conflicto desde la comunidad sin necesidad incluso de venir a la Casa de Justicia, ¿verdad? Hay veces, tienden a venir a la Casa de Justicia, pero ya cuando es necesario. Cuando no, no, ¿verdad? Entonces aquí están las primeras tres etapas y en el brochure también luego vemos las otras tres etapas. Y además de eso, de las etapas, porque no solo todo es teórico, este curso es muy dinámico, ¿verdad? Hay muchas actividades y además de eso tratamos la parte emocional. Entonces vemos un poquito de inteligencia emocional, comunicación asertiva, percepciones y demás. Eso lo da una mediadora que trabaja con nosotros de manera de honorem, es psicóloga y lo trata de hacer muy teórico.
práctico. Entonces, de verdad motivarlos, esto es apenas una pincelada, esta charlita, el curso es de 2 días, el de Dialoguemos, ahí vamos a conocer un poquito más a profundidad todo lo que les expliqué hoy y obviamente si llegan a llevar el curso de mediación, pues se van a enamorar más de la materia y juntos vamos a formar un exitoso equipo. Así que vamos a ver el último video para luego pasar a las preguntas.